Bienvenidos al tema número 33 de este seminario bíblico profético histórico y hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 12 de este maravilloso libro profético y también vamos a saltar a un impresionante capítulo del Apocalipsis que nos va a profundizar y confirmar muchos aspectos de lo que vamos a leer ahora y estudiar ahora acerca de Daniel 12. Les invito a abrir conmigo Daniel 12 y quiero recordar con ustedes que en este contexto del, de este estudio de Daniel 12 es una continuación, una profundización y una explicación muy amplia de lo que ha comenzado en Daniel capítulo 8, donde vimos la profecía grande de los 2.300 años. Recuerden que en Daniel capítulo 8 los ángeles estaban deseosos de saber más acerca de los tiempos proféticos y en Daniel 8 versículo 13 había aquella famosa pregunta hasta cuándo hasta cuándo durará entonces en la respuesta en Daniel 8:14 donde el ángel dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado nos llevó y nos abarcó estos 2.300 años hasta aquel momento ya en el tiempo del fin donde iba a comenzar la purificación del santuario celestial, que ya hemos estudiado con mucha amplitud en los temas anteriores, el juicio celestial, la última fase de la humanidad, el último tiempo para el que luego el Señor Jesucristo retorne en gloria y majestad y se cumplan las sentencias, uno para vida eterna, resurrección de los justos, ocho la muerte para aquellos impíos que no han querido entender. Serán tremendo los eventos que estamos analizando en este momento, y la misma pregunta que en Daniel 8 se lanzaba a través de los ángeles, ¿hasta cuándo? Se volvió a repetir, como vimos en Daniel 12, en el versículo 6. Cuando aquí nos dice el versículo que dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Básicamente, nuevamente, una pregunta parecida, similar, y veremos, gracias al contexto y a los tiempos proféticos que nos da, que estamos hablando de la misma conclusión, del mismo tiempo. Pues en Daniel capítulo 12... Después la pregunta ¿cuándo? Entonces nos da tres tiempos proféticos, cada uno más largo que el anterior. Primero vimos los 1260, tiempo tiempo y mitad de un tiempo. Luego vimos los 1290 y luego vimos los 1335. Es decir, en este capítulo 12 ahora para responder a la pregunta del ángel, el hasta cuándo, es decir, ¿cuál será el fin? ¿Cuál es el último, de estos de, de esos tiempos proféticos nos menciona tres, pero el primero de los 1260 acababa cuando en 1798, recuerdan, con el inicio del tiempo del fin. Luego, el segundo de los 1290 también terminaba en 1798 con el inicio del tiempo del fin. Pero el tercer tiempo, el último tiempo mencionado en Daniel 12, que habla de los 1335, recuerden, abarca dentro del tiempo del fin hasta 1843. Que como vimos, un año de primavera a primavera abarca del 1843 a 1844. Maravillosamente, Dios tuvo una razón muy profunda de hacer estas cosas. Pues ambas fechas, el 43, como inicio de lo que iba a ocurrir en 1844, pero que el mismo 1843 abarcando, como acabamos de ver, al 1844. Ahora, lo que ocurre es que cuando el ángel pregunta en el versículo 6 de Daniel 12, ¿cuándo será? El fin de esas maravillas y el Señor comienza a darnos estos tres tiempos proféticos, uno más corto, un poco más largo, otro un poco más largo. Tenemos que ver cuál de los tres es la prolongación y el que abarca más allá. Bien, sabemos que no son los 1260 ni los 1290, porque llegan a 1798. El que es la prolongación en el versículo 11 y 12, donde dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Aquí la prolongación, llegando a 1843, 1844, ese es el destino final de los tiempos proféticos de Daniel capítulo 12. El destino final de la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Es el mismo destino final que en Daniel 8. ¿Cuándo será el fin? Al cabo de los 2300, que también era 1844. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la misma cosa. Daniel 12 siendo una ampliación, una confirmación y una profundización, porque todos los tiempos proféticos, como vimos en temas anteriores, uno con el otro se interrelaciona y uno con el otro se conecta. De tal manera que cada fecha profética, cada de esos lapsos de tiempos proféticos se confirman entre sí. Y eso es maravilloso. Ahora, un detalle interesante. Recuerden en Daniel 12:6. Dijo uno, ¿a quién? Al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cómo estaba vestido este varón? De lino. Ahora, en la Biblia cada detalle tiene una razón de ser. Y en este caso... El lino es la vestidura que utilizaban quienes? Los sacerdotes, y para ser exactamente, para ser exactos, los sumos sacerdotes en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, en el día del juicio, que comienza al cabo de los 2300, que comienza al cabo de los 1335, ahí, en 1843, 1844. Vamos a ver rápido el versículo. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 28, versículo 2, donde habla de las vestiduras de los sacerdotes. Dice ahí, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y en el versículo 39 nos indica, bordarás una túnica de lino. Ahí está, la túnica de lino. Y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de oro de recamador. Qué interesante. Ahí está la vestimenta especial. ¿Y cuándo fue utilizada? Vamos juntos a Levíticos 16. Y pues aquí tenemos la gran explicación del día del juicio, del día Yom Kippur, de las expiaciones que ya hemos estudiado, la purificación del santuario. Entonces aquí en Levítico capítulo 16 vemos en el versículo 4 de que realmente fue la vestidura del lino. Que se utilizaba en, este, en esta ocasión y ceremonia especial de impacto, de impacto mundial sobre el pueblo de Dios. Dice: Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras santas. Ahí está. Entonces, ahora en Daniel 12, versículo 6, cuando. En los ángeles hablan al varón vestido de lino, el contexto, y para la mente hebrea, y para el que entiende y estudia, sabe, estamos aquí hablando en el contexto del juicio, en el contexto de la expiación de los pecados. Y por eso la pregunta, ¿cuándo? Y entonces aparece el hombre, el varón vestido de lino, para ya darle contexto acerca del juicio, acerca de la expiación del día de Yom Kippur, y nos lleva a la fecha, al inicio de la expiación de los pecados en el santuario celestial, 1843, 1844. ¿No es maravilloso? Ahora, esto es algo muy bueno y sabemos que hay muchos pasajes que confirman de que todo este contexto se trata de la obra de Dios en el ser humano, en su hijo, en su pueblo. Para transformarlo, purificarlo, según el versículo 10, muchos serán limpios, enblanquecidos y purificados. ¿Y cuando ocurre eso? Como ya vimos, en el juicio, en el día de las expiaciones. Es ahí, en otras palabras, ocurre hoy. Ocurre hoy. Estamos en este tiempo de juicio, de la purificación del santuario celestial. Estamos hoy. Hoy que estamos escuchando este mensaje. Es impresionante. Hoy. Dios quiere purificarnos, limpiarnos, emblanquecernos. Y por eso dice: los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué es lo que comprenden los entendidos? ¿Qué es lo único que vimos en el libro de Daniel que fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin? El tiempo profético de los 2300 para la purificación del santuario. Pero una vez que comenzó el tiempo de fin, 1798, y los libros fueron abiertos, entonces Dios quitó el sello sobre este conocimiento y la gente comenzó a entender. ¿Quiénes? ¿Quiénes comenzaron a entender? Aquellos que comenzaron a estudiar esta verdad, esas profecías, profundamente. En unos instantes vamos a ver quiénes fueron específicamente. De todas maneras, ellos comenzaron a entender y dijeron... El Señor Jesucristo está entrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Está comenzando la fase final de la historia humana. Aquel cumplimiento del tiempo profético más largo mesiánico que encontramos en el libro de Daniel, los 2.300 años. Y ahora Dios va a hacer la última gran obra para purificar el santuario, emblanquecernos a nosotros, purificar nuestros corazones, purificarnos para, con el propósito de que nosotros nos mantengamos en el libro de la vida, como hemos visto. Entonces, los entendidos son aquellos que entienden ahora esta realidad que no se podía entender antes del tiempo del fin. Y hay un detalle muy importante. Versículo 10 dice, Daniel 12:10, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los que no entienden, los que no se dedican a estudiar esto y a profundizar y a conocer, son llamados los impíos. ¿Por qué? Porque no entran por fe en el santuario celestial para que se realice esta obra de purificación y de salvación en su vida mediante el sumo sacerdote que es Jesucristo. Por eso, el que no entiende es sinónimo de impío. Qué impresionante lo que nos indica acá. Pero hay una verdad que tenemos que aclarar. Puede ser que entendamos esta verdad intelectualmente, pero no somos limpiados, ni emblanquecidos, ni purificados. ¿Por qué? Yo puedo intelectualmente entender. Así, ah, efectivamente, se cumplió el tiempo profético. Jesús está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Él está haciendo esta obra como nuestro mediador, como nuestro intercesor, esta obra final. Pero yo puedo int entender intelectualmente. Pero si yo no me consagro al Señor y esto no hace un impacto en mi vida para que yo transforme mi carácter, mi vida, a través de la intervención del Espíritu Santo en mi vida, a través del arrepentimiento y la confesión sincera, entonces ese conocimiento intelectual no me va a servir de nada. Voy a entender intelectualmente, pero no voy a ser emblanquecido ni limpiado, voy a ser uno de los impíos también. Es justamente lo que dice en Primera de Corintios 13. Vean conmigo a Primera de Corintios capítulo 13, el famoso capítulo de la preeminencia del amor. Y dice en el versículo 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero luego dice y no tengo amor, nada soy. En otras palabras, podemos tener el entendimiento intelectual comprender la profecía, porque ahorita el libro de Daniel está abierto a la comprensión humana, pero si no permito que Dios, que es amor, entre en mi vida y haga la obra, la transformación en mi corazón, voy a ser como nada, voy a ser uno de los impíos más y me voy a perder. Para que eso no ocurra, tenemos que entender la seriedad y la profundidad del asunto. Ahora ocurre que en Daniel 12, Vemos que al final del capítulo, en el versículo 12, donde habla de la bienaventuranza para aquellos que esperan y llegan a los 1335 días, la bienaventuranza para aquellos que esperan pacientemente el cumplimiento de las cosas de Dios y llegan al inicio del juicio investigador, que llegan al inicio... De la expiación de los pecados en el Santo Ere Celestial. Aquellos bienaventurados, ¿quiénes son los bienaventurados que durante siglos y milenios esperaron simbólicamente? Porque ellos, los que esperan durante 1335 días, está hablando de la gente que vivió durante esa época, durante esos 1335 años. ¿Cuándo comenzaron los 1335? 508. ¿Recuerdan? Entonces, a partir de ahí donde el continuo es quitado, el paganismo es quitado porque Cloroveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo como primera de las tribus bárbaras, que se convirtió como, como nación entera y se subyugó y se sometió al obispo de Roma. Y luego, tras él, la lucha y la guerra contra los tal llamados herejes paganos, arianos, para eliminar toda oposición del obispo de Roma, de tal manera que terminando la fase, 30 años más tarde, en 538, ya el tercer cuerno de, de las tribus bárbaras, arianas, que estaban en oposición al desarrollo del Vaticano, habían sido eliminadas. Comienzan los 1260 años la soberanía papal en Europa y luego las demás tribus bárbaras, una tras otra, fueron convertidas al catolicismo romano, de tal manera que toda Europa quedaba en las manos del Vaticano, de Roma, del Papado, durante todo este tiempo. Y ahora, en este contexto, dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, desde el inicio de la conquista de Roma y del papado de en Europa hasta el inicio del juicio final, donde también será juzgado inclusive este sistema que durante tantos siglos y más de un milenio oprimió y no permitió la libertad de, de, de fe y de creencia, sino de una manera dictatorial, tiránica, persiguió y no permitió que alguien siga libremente su conciencia y a la Biblia únicamente. Entonces, durante todos esos tiempos, ¿qué es lo que ocurrió? La persecución, las inquisiciones medievales, todas esas cosas donde millones de cristianos, por el simple hecho de querer leer la Biblia y poner esto como su única autoridad, la palabra de Dios, fueron perseguidos, martirizados, torturados. Y murieron los santos del Altísimo. Recordamos todas esas profecías que hemos estudiado, Daniel 7, de que durante todos esos tiempos, el cuerno pequeño persiguió y destruyó a los santos del Altísimo. Entonces, en este contexto bienaventurado, todos aquellos que fueron perseguidos por causa del nombre del Señor, en toda esta historia medieval de la opresión de parte del, del Vaticano, bienaventurados. Felices, ¿por qué? Porque comenzará el juicio al cabo de los 1335 y entonces se dará justicia. Y todos aquellos que murieron, sus nombres serán vistos en el libro de la vida y entonces ellos recibirán vestiduras blancas simbólicamente, serán inscritos y confirmados en el libro de la vida y bienaventurados porque ahora al fin y al cabo se hará justicia frente a los siglos de injusticia. ¡Qué impresionante! Bienaventurados. Ahora, la bienaventuranza es doble. Por un lugar, bienaventurados el que llegue a esta fecha, pues llega al cumplimiento de un tiempo profético muy, muy importante, pero también bienaventurado porque ha tenido esperanza y fe y fue hasta la muerte, sin importarle, creyendo y confiando. Porque ellos eran parte de aquellos que entendieron muchas cosas de la palabra de Dios y prefirieron morir por causa de la verdad y la justicia antes de someterse al engaño. Tremendo. Entonces, fíjense lo que dice aquí en Mateo 5, el versículo 11. Muy importante versículo en este contexto. Mateo 5, el versículo 11, donde dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, bienaventurados. Lucas 6, 22, vamos a ver lo que dice en ese pasaje. Lucas 6, 22 donde el Señor decía, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen, y desechen vuestro nombre como malo, bienaventurados. Todos que durante esos siglos de la inquisición, la persecución, la intolerancia, perseguidos, pero bienaventurados. ¿Por qué? Porque recibirán. La vida eterna. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y al final dice: Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Eso eran todos nuestros queridos hermanos, millones que murieron murieron en esa bienaventuranza de que se hará justicia. Qué precioso. Ahora, en el versículo 13, último versículo de Daniel 12, dice el ángel a Daniel, tú, Daniel, irás hasta el fin, reposarás, es decir, morirás, descansarás en el polvo, pero dice, te levantarás, te, tú vas a resucitar. ¿Para qué? para recibir tu heredad al fin de los días. Qué interesante. Daniel 12, versículo 13, todo el Daniel 12 nos habla por un lado del inicio del tiempo, del fin, pero también nos habla del fin del tiempo, el fin de los días, cuando Cristo vuelve y se de la resurrección de los muertos. Pues desde el tiempo del fin, que comenzó en 1798. Hasta el retorno de Cristo, que es ya el fin del tiempo. Qué interesante, el fin del tiempo, del fin, abarca este libro de Daniel 12. Entonces le da la esperanza tú, Daniel, ancianito, ya tenía aproximadamente 90 años. Daniel, tu muerte está cercana, tu resurrección está lejana, pero vas a resucitar cuando el Señor vuelva tras el juicio. Donde se ha confirmado la sentencia de cada ser humano. Entonces, también tú, Daniel, tú te levantarás al fin de los días, al fin de la historia humana, cuando Jesucristo vuelva. ¿Para qué? Para recibir tu heredad. ¿Cuál es la heredad que Daniel va a recibir y que van a recibir todos aquellos que murieron en la historia humana, que fueron al descanso creyendo en el Señor? obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, ¿qué es lo que ellos van a recibir al fin en la resurrección? ¿Cuál es la heredad, la herencia? Vamos a leer juntos unos cuantos versículos. Mateo 25 34. Mateo 25 Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Y ahora viene, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad, herencia. ¿Qué es lo que vamos a heredar? El reino, el reino eterno preparado para nosotros. La vida eterna en un mundo mejor. ¿Qué más? Vamos a ver al libro de... Colosenses 1, versículo 12. Colosenses 1, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia que nos está aguardando y esperando allá en la resurrección, en el fin de los días, al fin del tiempo del fin. Impresionante. Vengan conmigo a Efesios 1, versículo 18, donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense, estamos hablando todo el tiempo del concepto del entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza, la gloria de la herencia que recibiremos cuando venga el Señor. Venga conmigo a Mateo 19. Mateo 19. Y aquí el versículo 29. Donde dice cualquiera que haya dejado casas o oh hermanos o oh hermanas o oh padre o oh madre o oh mujer o oh hijos o oh tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará qué cosa? La vida eterna. No es maravilloso? es impresionante. Entonces en esa fe murió Daniel hace más de seiscientos años atrás. Él sabía, soy ancianito, voy a ir a la tumba, voy a descansar, pero me voy a levantar al fin de los días tras el juicio. entonces voy a recibir la vida eterna en un mundo mejor donde ya no dominarán los poderes terrenales, opresivos, idólatras, que solo buscan el poder terrenal y la influencia y la, y la manipulación de las masas y de sus conciencias. No, ahí será un mundo mejor. Muy bien, sucede que todos estos tiempos de Daniel 12 que acabamos de analizar, una vez más en la repetición, todos ellos están ligados de alguna manera al Vaticano, al Papado, al Cuerno Pequeño. Los 1260 ligados directamente, esa es su soberanía papal. Los 1290, pues muestra los 30 años anteriores, desde que el continuo es quitado el paganismo para, para dar lugar a la abominación desoladora. Luego, los 1335 abarca ese mismo tiempo tiempo, pero, pero ya nos lleva hasta, hasta la gloriosa esperanza de la justicia en el juicio celestial y la purificación del santuario. Es muy interesante, pues Dios nos está mostrando que todas estas cosas, que la historia humana, que todas esas cosas que anteriormente habían ocurrido, están ligadas por tiempos proféticos y por eventos y por por circunstancias y eventos históricos con lo que Dios está haciendo en el cielo. Mientras que aquí en la tierra el, el sistema del Vaticano, el papado, hace una cosa que vamos a ver a continuación, Dios es consciente y en el cielo también prepara y hace su obra para, para refutar lo que está haciendo aquí en la tierra el sistema que lamentablemente se puso en el lugar de Dios cambiando su santa ley, persiguiendo a los hijos de Dios, prohibiendo la Biblia y muchas cosas más que ya sabemos, que ya hemos estudiado en temas anteriores. Ahora, como acabamos de ver, los tres tiempos proféticos de Daniel 12, 1260, 1290, 1335, están los tres ligados íntimamente al cuerno pequeño, muestran su inicio, muestran su apogeo, muestran su final. Todos ellos están en relación a los 2.300 años, que, que es la profecía más larga que encontramos en el libro de Daniel, que es impresionante para iniciar el juicio celestial. Todo esto nos muestra precisamente el ministerio del Mesías, del, de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Quiero leer dos versículos con ustedes, que son de máxima importancia. Hebreos 7:25 es el primero. Hebreos 7:25, donde nos dice algo acerca de Jesucristo que tenemos que saber. Donde dice, por lo cual, habla de Jesucristo en el, en el nuevo pacto, puede también salvar perpetuamente ¿no? a los que por él, por Jesucristo, se acercan a Dios, a Dios Padre, viviendo siempre para qué? Para interceder por ellos. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo, lo acabamos de ver, Él está ahí, mediante Él, por Él, acercarnos a Dios, al Dios Padre, y Él vive siempre con el propósito para interceder por ti y por mí. ¿Quién es el intercesor? Jesucristo, directamente, el sumo sacerdote en el santuario celestial. Vengan conmigo a Romanos 8, Romanos 8, 34. Donde dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está nuevamente. ¿Quién es el que intercede por nosotros ante el Padre en el Santuario Celestial? Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Entonces. Desafortunadamente, ustedes conocen, hemos ya estudiado, en el año 31, cuando Cristo muere en la cruz y entonces termina el pacto antiguo, cesa el sacrificio y la ofrenda, el velo del templo es rasgado de arriba abajo en dos, ¿se acuerdan? Y entramos en el nuevo pacto, el santuario terrenal, el pacto antiguo, fue abolido en la cruz, llegó a su santo cumplimiento. Ya no estamos ligados a las ceremonias del pasado, a las ovejitas, los sacrificios, a, a todas aquellas ceremonias religiosas, los sacerdotes que eran intermediarios y, y las ovejitas y los, los vestimentas que hemos visto y las ofrendas de comidas y, y todas esas cosas. Hoy en día en el pacto nuevo vivimos en una realidad diferente, en una realidad donde tú y yo podemos ir directamente. A Dios, directamente al Padre a través de Jesucristo, Sumo Sacerdote. Porque ahora en el nuevo pacto, tú y yo somos, en ciertos sentidos, todos sacerdotes. Vamos a leerlo. Vengan conmigo a 1 de Pedro 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros, dice, sois un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Qué somos nosotros? Un real sacerdocio. ¿Quiénes? Vosotros. Está hablando en general, en plural, del pueblo de Dios, de sus hijos. Y dice: Sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Un sacerdote un real sacerdocio. En otras palabras, cada uno de ustedes puede ir directamente a Dios, directamente a Jesucristo, a través de la oración, por fe, tal como indica aquí en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora viene, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos directamente acercarnos a Jesucristo porque somos un real sacerdocio. El pacto antiguo y hace dos mil años cesó y fue abolido, pero ¿qué ocurrió ahora? ¿Qué hizo el Vaticano? ¿Qué es su sistema papal? Ellos desafortunadamente mantuvieron viva una copia de lo que es el ministerio del santuario que fue abolido, pero lo mantuvieron, lo resucitaron aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que pusieron aquí en la tierra? Pusieron sacerdotes como intermediarios entre ti y Dios. Siguieron con el pacto antiguo que fue abolido. Mediadores, los santos, que no son bíblicos. La Virgen María, los sacerdotes, todos como intermediarios para que tú tengas que ir a través de ellos al Señor Jesucristo. Lo cual ya no es así. Hace dos mil años. ¿Qué más ocurrió? Confesionarios. Para que tú tengas que buscar el perdón a través. De un mediador. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Debemos confesarnos a quién? A Jesucristo directamente. Él es el intercesor, hemos visto dos versículos. No hay otro intercesor. ¿Qué, ¿Qué pasó? Es tremendo, pero desafortunadamente, durante todo este lapso de tiempo, de, de estos siglos de su dominio aquí en la tierra, ha logrado que millones, y para ser exacto, miles de millones de seres humanos, quien confiaron en su sistema, no lleguen directamente a Jesucristo, no lleguen directamente a la presencia del Señor, sino se mantengan con un sistema terrenal parecido, al, en cierto sentido, a lo que era el pacto antiguo, para impedir que las masas lleguen directamente a Jesucristo, para mantenerlos en un sistema que no es bíblico. Eso es tremendo. Ahora, Vamos a ver una cosa. Si vamos a, a Hebreos, ya estamos aquí en el capítulo 9, les quiero mostrar unos cuantos versículos para que esta verdad quiera absolutamente claramente grabar en nuestras mentes. Hebreos 9, versículo 15. Así que, por eso estamos hablando de Jesús. Es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es Jesucristo? Él es el quien, el mediador. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo, ningún ser humano. Qué interesante. Vamos al siguiente versículo, Hebreos 12, 24, donde dice: A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Ab Abel. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Porque en el pacto antiguo eran los sacerdotes los mediadores. ¿Se acuerdan? Pero eso fue abolido en la cruz. Y ahora en el nuevo pacto, hace dos mil años aproximadamente, Jesús es el mediador. Vean conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Qué precioso versículo. Porque hay un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo, exclusivo. No hay más. Vamos al libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el intercesor, yo soy el mediador. No hay otro camino al Padre, al cielo, en el nuevo pacto. Por eso somos un real sacerdocio. Todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo, cada ser humano. Pero lamentablemente el Vaticano, el, el sistema papal, está impidiendo esta verdad a miles de millones de personas en la historia, que es una tragedia total. Vean conmigo, uh, estamos en Juan, capítulo 10. Versículo 9, Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo. Solo hay una puerta y es Jesucristo, y solamente a través de Él podemos ser salvos. Vamos al libro de los Hechos, con este terminamos estos versículos para explicar este punto. Hechos capítulo 4. Versículo 12. Quiero que presten mucha atención. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es Jesucristo. Nadie más. Solo Él. Ninguno más. Muy bien. Lo que ocurre en Daniel capítulo 12. Volviendo a Daniel 12. Es lo siguiente. Aquí vemos entonces aquellos que aguardan y esperan. Versículos 12 y 13. El cumplimiento final de las cosas y el juicio celestial y la justicia divina. Entonces, en el mismo tiempo profético, en la misma profecía está implícito el tener que esperar. El esperar es parte de la, del mismo cumplimiento profético tener paciencia para que las cosas del Señor se cumplan mucha gente en la historia se ha preguntado oh Jesús se ha ido al cielo y hace más de dos mil años no él ha prometido retornar y no ha retornado todavía y han pasado dos milenios no pero esa gente no conoce las profecías de tiempo que nosotros conocemos no conoce lo que ya hemos estudiado nosotros no saben que hay lapsos de tiempo proféticos que tienen que cumplirse y que Dios tiene todo un plan establecido para, para su cercano retorno en el cercano futuro. Lo que significa que los que creemos en el Señor simplemente confiamos y sabemos que en la mano de Dios está el momento de su retorno. Nadie sabe, dice la Biblia, fecha ni hora. Nadie sabe en qué momento, en qué fecha va a llegar el Señor Jesucristo. Es algo que nadie, ni siquiera los ángeles saben, dice la Biblia. Es un conocimiento que solo Dios tiene en su mente y Dios es el que decidirá cuándo simbólicamente hará caer la piedra. Daniel 2, ¿recuerdan? Aquella roca que pone fin a la historia humana idólatra, que impacta en los pies y po lo pone fin. Ahí decía en Daniel 2, fue cortar una piedra no con mano humana, no con mano de hombre, es decir, ningún ser humano no lo puede atrasar no está en nuestras manos está en las manos de Dios pero hay un versículo maravilloso que tenemos que leer vean conmigo aquí a segunda de Pedro 3 versículo 9 ahí entendemos un poquito más la lógica de Dios sabemos que vivimos en el tiempo del fin desde 1798 algo más de 200 años sabemos que vivimos en el tiempo del juicio hace algo más de 160 años Sabemos que, que esto algún rato va a terminar, la sentencia se va a dictar, la gran tribulación va a venir, la gran angustia y el retorno de Cristo, la resurrección. Pero en 2 de Pedro 2, versículo 9, nos dice un poco acerca de la estrategia de Dios, de su mente, de su mentalidad. Fíjense qué precioso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, en el sentido... O oh, el señor se tarda para cumplir. No, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al qué, al arrepentimiento. ¿No es maravilloso? La razón por la cual Dios todavía va prolongando un poco las cosas es por amor a la humanidad, por amor a aquellos que todavía no se han arrepentido por amor a aquellos que aún están viviendo en pecado y que aún no creen. Dios todavía está prolongando su, su misericordia. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. Dios no quisiera que nadie se pierda, ningún ser humano. Pero ustedes saben, Él trabaja día y noche en nuestra salvación. Siempre a través del ministerio del Espíritu Santo, a través del ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote. A través de todos sus ángeles que suben y bajan para trabajar también y colaborar. Dios trabaja tiempo completo para la salvación de, de la humanidad. Y nos toca a todos, a todas las conciencias. De cada ser humano toca. Pero depende de nosotros si aceptamos o rechazamos. Si creemos o no creemos. Si decidimos estudiar. Y buscarle al Señor o no, decidimos no hacerlo. Esa decisión está en nuestras manos. Dios intenta para que lo hagamos. Él trabaja, pero no nos puede obligar, no nos puede forzar, porque Él no es dictador, Él no es tirano. Él solo puede llamar, solo puede decir, ven, ven, tocar nuestra puerta. Este maravilloso versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta, llama si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Quién tiene que abrir la puerta? Nosotros, tú y yo. El Señor toca la puerta, es lo que Él hace. Pero tú y yo tenemos que decidir abrirla, entra, Señor. Y entonces dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Jesús dice, entraré en tu vida. Cenaré contigo. Cuando Jesús? ¿qué, ¿Qué cena recuerdan ustedes de Jesús? La Santa Cena, ¿no? ¿Y qué era la, el mensaje principal de la Santa Cena? No era el, el arrepentimiento, la reconciliación. La reconciliación, eso era la esencia. Entrar en nosotros y cenar con nosotros significa yo quiero hacer contigo la Santa Cena. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero que tú seas salvo. ¿No es maravilloso? Entonces, todo esto estamos viendo. El Señor Jesús está dispuesto a salvarnos. Él desea salvarnos. Pero nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, que es en realidad muy, muy, muy sencillo lo que tenemos que hacer nosotros. Abrir la puerta, decir, sí, entra, nada más. Y Él ya comienza a hacer la obra. Eso es todo, una decisión. La salvación está a una decisión de distancia. Como hoy en día en el internet estamos hablando, el mundo está a un clic de distancia, ¿no? Haz un clic y estás en todo el mundo, en cualquier página del mundo. La salvación está a una decisión de, de distancia. Si sí, yo deseo, abro mi, mi puerta de mi corazón, entra, ya. Y el Señor comienza el proceso. Y obviamente ahí no termina, obviamente. Luego comienza el camino de la santificación, el el camino del santuario que ya hemos analizado en temas anteriores. Pero la Biblia dice que Dios es fiel para terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Fiel y justo. Él lo va a hacer si confiamos en Él. Ahora hay algo muy triste en, en el libro de Mateos. En Mateos capítulo 24, donde Jesús dice en el versículo 37, al 39 lo siguiente, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y ahora dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No hay nada malo en en comer, en, en beber, es algo que todos tenemos que hacer y Dios lo puso. No hay nada malo en, en casarse, en darse en casamiento, pues Dios lo, lo puso. El problema aquí es que la gente solo se dedicaba a la vida terrenal, a comer bien, a beber bien, a casarse, a, a, a estar feliz aquí en la tierra, a divertirse aquí, desligados del Creador, sin buscar su voluntad, ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni el cambio, nada. Es por eso que dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tal como en Daniel 12, los que no entienden, los impíos son los que no entienden, los que permanecen en el pecado. ¿Por qué no entienden? Porque no estudian y porque no, les, no profundizan estas cosas. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, pues en la época final de la historia humana, en el tiempo del fin también la gran parte de la humanidad no entenderá. Y no es porque les faltaba razonamiento o, o, o inteligencia, no es porque les faltaba inteligencia, sino porque no querían estudiar, no querían profundizar, no querían conocer y no querían aplicar. Ojalá que esto no ocurra a nosotros. Nosotros no debemos quedarnos con el conocimiento intelectual, debemos llevarlo a la práctica. El amor de Dios tiene que estar en nuestras vidas, la reconciliación, el perdón. Ahí sí, podemos ser limpiados, emblanquecidos, purificados. Nuestro nombre puede estar en el libro de la vida y podemos ir al cielo. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 12, hay un detalle más que vamos a abarcar para terminar el estudio de hoy. Daniel capítulo 12, versículo 1. Recordemos que esto hemos analizado en el tema anterior. Decía, en aquel tiempo se levantará Miguel. Recordemos Miguel, Jesucristo, ya lo hemos estudiado. ¿Quién es como Dios? Jesús se levanta por un lado para, para tomar el reino y por otro lado se levanta del juicio porque terminó el juicio. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí estamos hablando, como vimos en el tema anterior, la tribulación futura, final, para la humanidad entera, la calamidad mundial, las plagas, la destrucción de este planeta Tierra, que ya estamos viendo indicios a través de la contaminación de los ríos, del mar, del aire, de la tierra, la deforestación, el crecimiento de los desiertos calentamiento global y muchas cosas más. Estamos ya viendo que este mundo se está yendo en esa dirección de la destrucción. Pero lo que estamos experimentando hoy en día todavía es pequeño a comparación de lo que vendrá. El momento cuando termina el juicio, el Señor se levanta y sale para retornar a la tierra y sobre este mundo se derramarán las siete posteras plagas. Lo que todavía estamos experimentando hoy son migajas de lo que va a ocurrir. Por lo tanto debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque dice el versículo que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Pues en aquel tiempo de esta terrible gran angustia tras el juicio antes de la venida de Cristo, ahí el Señor libera a su pueblo. ¿De qué los libera? Los libera de la opresión final, de la tiranía final que se va a establecer en este mundo antes que Cristo venga. Está escrito en Apocalipsis en varios capítulos que en algún momento podemos estudiar. Dice el versículo 2. Y ahora viene algo muy importante, muy interesante sobre todo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando aquí acerca de los eventos finales de la historia humana en relación a la, al retorno de Jesucristo. Ahora, aquí nos habla muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para confusión y vergüenza perpetua. Quiero explicarles algo. En la Biblia, lo vamos a estudiar más adelante con más detalle, pero los voy a resumir. Habla de dos resurrecciones. Una resurrección es de los justos, de aquellos que van a ser salvos, de aquellos que pueden resucitar para obtener la vida eterna. La primera resurrección la llama la Biblia. Acerca de ella, por ejemplo, habla en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 12, donde dice 16, disculpen, Primera de Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero la primera resurrección de los muertos en cristo la resurrección de aquellos que van a ser salvos para la vida eterna pero la biblia habla también de una segunda resurrección generalizada igual para los impíos para los aquellos que no fueron salvos aquellos que tuvieron que ser borrados del libro de la vida y eso lo vemos en detalle en otro capítulo, en otro tema, pero un versículo analizaremos que es en Apocalipsis 20, versículo 5. Pues esta segunda resurrección se da al cabo del milenio, de los mil años. Una vez que viene a Jesucristo, corren mil años y al cabo de esos mil años se da la segunda resurrección de los impíos, de aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y no fueron salvos. Ellos resucitan para recibir el castigo final y la muerte eterna. Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Tremendo. Ahora, lo que ocurre es que hay dos resurrecciones exclusivas, generales, bien establecidas, una en el retorno de Cristo para los, los salvos, otra tras el milenio para los impíos. Entonces, uno para vida eterna, otro para muerte eterna. Uno para salvación, otro para condenación. Y de esta manera, la Biblia es muy clara, tiene bien establecido estas cosas. Ahora, en Daniel 12, versículo 2, nos habla de una resurrección especial, de una resurrección un poco limitada y un poco diferente, pues la resurrección mencionada en Daniel 12.2 es una resurrección donde resucitan conjuntamente unos cuantos buenos justos y unos cuantos malos impíos. Volvamos a leer. Daniel 12.2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los salvos los santos, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos una resurrección conjunta de cierta cantidad de representantes de buenos y de malos, digámoslo así. Muy interesante. Ahora, sabemos que el pueblo, como vimos en, en Daniel 12, versículo 1, será liberado, libertado, tras el juicio por Miguel, por el Señor Jesús, después de haber la sentencia dictada de quienes van a ser salvos y quienes no. Y ahora ocurre Acerca de ese evento, habla en Apocalipsis 22, versículo 11. En Apocalipsis 22, versículo 11, el, este versículo tan interesante y conocido, donde dice: El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero también, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí nos indica que la decisión está tomada. Y eso se toma tras. El juicio. Una vez que termina el juicio, la sentencia está lista. Jesús puede levantarse y retornar. La gran angustia puede venir, las plagas también. Todo está definido. El juicio terminado, el juicio celestial. Entonces, aquí nos indica que es ese contexto donde ya, si has sido impío y te has mantenido en eso, seguirás nomás ya. Ya no hay vuelta atrás. Y si has tomado la decisión para la justicia y la vida eterna y por la obediencia, y has sido sellado en esa verdad por tu obediencia y por tu lealtad hacia el Creador y sus mandamientos, y será sellado en el juicio. Entonces, eso también es una decisión ya irrevocable. Ya terminó el juicio, el Señor se levanta para prepararse para retornar a la tierra. Entonces, ahora viene el versículo 12, muy interesante. Dice: En ese contexto, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Una vez que dice que la, la, la decisión está tomada, la sentencia está dictada, no dice en este momentito, este ratito, inmediatamente vendré y apareceré en las nubes del cielo. No. Aquí nos indica, y e aquí yo vengo pronto. Ya falta un lapsito muy pequeño, que es la terrible gran angustia, el derramamiento de las siete posteras plagas para que retorne el Señor Jesucristo. La Biblia no dice cuánto tiempo durará, Cuántas semanas, meses o años no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dice: "Aquí yo vengo pronto". Después de haber dicho la decisión, la sentencia está tomada, el juicio terminado. Y luego dice: "¿Para qué?". Con mi galardón dice: "Para recompensar a cada uno sea su obra a cada uno". Pues los impíos, para recompensarles con qué? Con muerte, con perdición, con condenación, con castigo pero también el galardón y recompensar a aquellos que los justos, los que hicieron la voluntad de Dios para vida eterna y salvación. ¿No es maravilloso? Ahora, fíjense, en Apocalipsis 1, versículo 7, nos menciona este, esta resurrección especial de la cual estábamos leyendo de, en Daniel 12, 2. Apocalipsis 1, 7, aquí nos indica lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, Jesucristo. ¿Y cuántos le verán? Todo ojo le verán. ¿Y quién más dice aquí? Los que le traspasaron. Qué, qué interesante, pero los que le traspasaron son aquellos que estaban en la crucifixión presentes y le clavaron los clavos, ¿no es así? Son aquellos que participaron en el asesinato cruel del Hijo de Dios. Y aquí nos indica que en la venida de Cristo, los que le traspasaron le verán. ¿Cómo es eso posible si los malos recién resucitan al cabo de mil años después? ¿En la resurrección de los malos en la segunda resurrección? Es porque Dios permite una resurrección especial, limitada, de algunas personas claves. Dios solo sabe quiénes serán de unas cuantas personas claves, de los muertos que eran malos, pero también de unos cuantos de los muertos que eran buenos, para que ellos evidencien la, el cumplimiento de las cosas, los que se burlaron tan terriblemente y ahora resucitan en una resurrección especial los que lo traspasaron, como dice el libro de Daniel 12.2, ¿para qué? ¿Con qué propósito, dice aquí? 12.2 decía, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para qué? Vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué confusión y vergüenza experimentan aquellos que hace dos mil años murieron, repentinamente serán resucitados por el Señor en esta resurrección especial, para ver retornar a Jesucristo, al cual crucificaron? Será tremendo. ¿Quién es más? ¿Dónde más habla? Acerca de esta resurrección especial de unos cuantos ejemplos, vengan a Mateo 26 y aquí en Mateo 26 en Mateo 26, versículo 64, dice Jesús le dijo aquí está Jesús ante el concilio ante quienes ante el sumo sacerdote, ante los sacerdotes, los ancianos que pusieron, que condenaron a Cristo y que lo entregaron a los romanos para que lo crucifiquen. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y lo veréis que viniendo las nubes del cielo. ¿A quién les dice esto? Al sumo sacerdote y los que están ahí reunidos en el concilio para poner a Cristo la crucifixión. Así que la Biblia nos confirma. Jesús mismo dice: Ustedes que me han crucificado me verán venir. Tremendo. Esos son el grupo limitado de, de seleccionados, de escogidos, que Dios resucitará de los malos, de los injustos, en una resurrección especial para que ellos evidencien la venida de Cristo. Confusión perpetua. Seguramente se van a morir ese rato una vez más para resucitar ya en la segunda resurrección al cabo de los mil años y ya recibir el, el castigo final y la muerte eterna. Pero aquí vemos una resurrección especial. Les pregunto, el versículo de Daniel 12.2 también hablaba de que algunos en esta resurrección especial conjunta serán también buenos, porque eso es para vida eterna. Pues Dios también decide, no solamente un grupito de seleccionados, malos resucitar para evidenciar la, la gloria de Dios, sino también Dios decide resucitar en esta resurrección especial a un pequeño grupo selecto de personas, yo me imagino que han sido muy, muy entregados a Dios y han muerto creyendo en la resurrección y Dios, algunos de ellos seleccionará para que ellos evidencien ya la maravilla de Dios y la, la resurrección y, y todos esos eventos. Finales a partir del momento que termina el juicio. Ahora, algo parecido ocurrió una vez ya. Por lo tanto, lo que estamos viendo tiene ya un fundamento, un ejemplo de, de que ya ocurrió una vez. Vengan conmigo a Mateos 27, 52 y 53. Comencemos desde el versículo 50. Jesús muere en la cruz. Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y ahora viene. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí vemos que ya hace dos mil años había una resurrección especial de una una cantidad limitada de personas, de los santos para vida eterna, que Jesucristo se los llevó luego al cielo como primicias, que ya están dos mil años allá arriba. Y entonces dice aquí el versículo 53, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que con bastante probabilidad, los que resucitaron aquí, en esta resurrección especial, cuando Cristo murió en la cruz, esa cantidad de personas que luego aparecieron a muchos de los creyentes diciendo, mira, he, he muerto y aquí estoy y el Señor me resucitó. Y el cristianismo recibió un empuje impresionante. Algo parecido a esto es la resurrección especial de Daniel 12, versículo 2, donde una pequeña cantidad de personas contemplará los eventos finales. Dios les permitirá verlo. Unos para vida eterna, otros para confusión y vergüenza. Tremendo. Así que, queridos amigos, hermanos, visitas, de esta manera hemos terminado el tema de hoy. Para concluir, quiero decir, vivimos en el tiempo del fin, vivimos cerca del fin del tiempo del fin, vivimos en el juicio y debemos prepararnos para ser emblanquecidos, limpiados y purificados para que nuestro nombre pueda permanecer en el libro de la vida para que podamos recibir la heredad al fin de los días, igual como Daniel, la vida eterna en el reino mejor tras la tiranía y la apostasía de este